Envíos caídos del cielo. Google se apunta a experimentar con drones para entregar pedidos a domicilio. El gigante de Internet ha desvelado que lleva 2 años haciendo pruebas. Amazon, líder en ventas en la red, trabaja en la misma dirección. De momento, el primer paquete de Google ha aterrizado ya en la finca en la que el jefe pasaba sus vacaciones. Cuando uno se llama Sergi Brin y es cofundador de Google, tener fantasías y cumplirlas empieza a ser rutina. De la mente de Brin, que algunos califican de alocada, salieron las Google Glass, un coche que no hay que conducir y ahora un dron para el reparto de mercancías. El proyecto, llamado Ala en español, se ha probado hace unos días en esta granja de Australia. El empresario estaba de vacaciones y pidió que le trajeran comida para su perro. Un pequeño artefacto volador lo dejó caer a unos metros. Google dice que no quiere utilizar sus drones para vender nada, sino facilitar la entrega de objetos allí donde los transportes no llegan. Pero el gigante de Internet podría estar navegando hacia otros horizontes. Amazon, líder en ventas por la red, lleva meses enseñando su dron de reparto de mercancías. Viaja a 80 kilómetros por hora y puede transportar paquetes de 2,5 kilos. La publicidad está llena de gente que recibe sus pedidos en casa. Parecen regalos caídos, pero detrás puede haber un negocio de miles de millones de dólares. Solo falta que la legislación permita que estos pequeños paquetes vuelen.